Pues yo creo que no, porque Rayados pues no le ha ido muy bien últimamente, sobre todo la temporada pasada que no le fue muy bien contra Tigres, que hizo muy bien trabajo durante todo el torneo, pero al final pues no lo logró. Pero esperemos ahora con el nuevo fichaje de este nuevo Canales, pues les vaya mejor, ¿no? Pues fíjate que vi el partido del domingo, no, del domingo. Estuvo bien que hayan sacado ya a Funes Mori, que pues bueno, si no está bien, si no está alto en nivel, pues bueno, hay que reemplazarlo y hay que darle oportunidad a los nuevos. La directiva sí, con las contrataciones está bien. Más o menos, no sé, todavía le veo, no se ve armado 100% y hasta que entre, por ejemplo, Canales, hay que ver qué es lo que trae. Y si es que van a traer al brasileño, pues a ver qué es lo que, al que están buscando prácticamente. Con las contrataciones, yo creo que sí. A pesar de que Lucas Moura creo que no viene, creo que el equipo está completo. No, yo creo que ya está al 100 o un poquito más. Cumple con las expectativas, yo creo. Yo creo que le falta, yo creo que deben de tener bien puesta la camiseta con una cosmovisión diferente para que tengamos un equipo competitivo en la ciudad y que, bueno, hay muchas cosas con que mejorar, ¿no? Yo creo que más que la directiva tiene una cosmovisión, tiene gente joven que le ha metido la idea, le ha metido el pensamiento y que ha hecho las cosas mejor, pero yo creo que hay áreas de oportunidad que podemos destacar como llegarle más a la afición, tener más acercamiento, que la directiva tenga más conciencia, que tenga más humildad. Y hay muchas obras sociales que puede hacer la gente de Monterrey.